grateful for that. Such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me want to savor every moment slowly. Let me tell a man, love how you put it on. The only key know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I want to hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Thank you.
Sí, estamos aquí en el partido de los Warriors contra Atlético Vulca, el cual es el maleta contra el sotanero. Estamos aquí en... Claro que sí, amigos. Bienvenidos a todos ustedes a una jornada más de la Liga Nocturna Plus Soccer. En el encuentro de hoy, que un encuentro por el descenso, Atlético Vulca contra los Super Warriors, los cuales van ganando 2-1. Un marcador que no se creen, pero que se ve que está bastante, bastante atractivo el partido. Tenemos a Chaparrito, me lo han dejado en la banca, algo increíble, ya que es un jugador el cual ha venido a todos los partidos, pero al parecer no se ha ganado la confianza del entrenador. Aún así, que se pega sus chopos. Vamos a dejarlo en chivos. No le da el derecho a ser titular el día de hoy. ¡Viene el disparo! Es como el Atlético Vulca. Que juegues en Europa. El Atlético Vulca está disparando, se va por arriba del horizontal. Los Warriors, que por fin, y le damos gracias a Dios que le han llegado los Reyes Magos y les trajeron sus uniformes. Viene el disparo. ¡Gol! Arona va solo. ¡Gol! Anotado por Aarón Abasolo del equipo Warriors. Marcador, Warrior 3, Atlético Vulca 1. Viene el disparo de media distancia. ¡Ah! ¡Está salvando la raya! El defensa que acerca junto al poste, está salvando la pelota. El portero le da un abrazo, le da un beso porque ha salvado la cabaña. José, el bebé, tiene la pelota, trata de salir por la banda, la pisa, la guarda,
retrasa, la esconde, se la quita, sigue con ella, mete el cuerpo, es un jugador grande y fuerte. Sale ahora, viene un trazo, amaga contra Zar, no, toca de apoyo, otra vez, va con el Pucci tiene la pelota y quiere abrir, no, regresa al lado izquierdo, la decisión con Arona, va solo, viene y ahora toca, está fallando el... De primera instancia, número 3, Ronaldo, viene el número 11, Enrico Vulca, saca el disparo y el portero ahora sí la agarra. Increíble, la agarró. La agarró. Un portero que ha tenido sus... ¿Qué opina Chaparro de que no está en el campo? Vámonos a la cancha. Chaparro. ¿Alguna de tus impresiones, Chaparro, del equipo? Quiero hacer hincapié que Chaparrito no lo mete en titular y tampoco le dan playera. Eso ya es un síntoma de que tiene un pie fuera del equipo. Es que no completó el cigarro y el Chesco. Exacto, no se portó bien ahora con el dueño del... vemos que hoy sí trae entrenador el equipo de Warriors. Es por eso que ahora está arriba en el marcador. Viene el disparo, no, la agarra por todo. Patrocinado por Danone. El entrenador se ve preocupado, aunque va con la ventaja. Viene el desborde, toca hacia la derecha, el bebé, José Bebé hace un disparo por encima del larguero. Y con esto se acaba la primera parte, el árbitro central, Yair Navarro, caminante de las canchas, ha dado por terminado el primer tiempo. Un saludo para todos, vamos a los comentarios de medio tiempo. Ven, qué pelo, ve, ponlo. Mira. Siéntate, güey, amarro de la silla, güey, que te jale con la pata, güey. ¿La que te tiene? ¿La que te tiene? Sí, claro, bro, no, así. Dos. Aquí está la mera mi totera del Blue Soccer. Estamos aquí con el árbitro del partido. sus impresiones. ¿Qué opinas del equipo de los Warriors? No, están haciendo un gran esfuerzo ambos equipos. Creo es el más bajo, es el duelo en la cima, pero de abajo para arriba. Debemos correr de área a área. El partido está movido. Estoy dando todo el físico que puedo. Estoy dando el mayor esfuerzo. Que no sería el árbitro con qué se deja engañar, con gancitos, pastelitos. No, cigarros. Lo que me gusta ver gancitos. Al haber gancitos no hay pipucho. ¿Es posible billete? Ahí está la Tota Carvajal. ¿Es posible? Patrocinado por Nanonino. Miguel Herrera. Sí, de acá. Ya salió del América, ahora invitado viene para. Especial, güey. Oye, es que es invitado especial a la transmisión. Era por Jerry y vas al trabajo con la media y vas a jugar al Chaparro. Bien, Chaparro. Va a jugar el Chaparro. Es que ya está sentido el Chaparro. Falta para la de traje, güey. Ah. Ahorita vamos a marcar el Chaparrito, la delantera. El famoso Tony. Y entra inspirado por sus compañeros y un poco molesto por haberlo dejado 20 minutotes en la banca. Pero la humildad es lo primero que tiene que... Sí, ¿no? Que tiene que existir. Bien, al saque. Carona va solo. Disparo. Le queda otra vez el rebote. Tiene el disparo. ¡Uy, uy, uy! Por fuera. Cerca la bala. Tenemos a Miguel Herrera. Rápido, invitado especial para esta transmisión. Un saludo para todos mis amigos que americanistas. Que son aficionados de este equipo del Warriors. El equipo valedores del siglo XXI. Valedores del sumidero. Mire el chino hace un sombrerito, que más que sombrerito por ese cachucho de Manuel Lafuente. Tocar a Tético Vulca. Tético Vulca trata de tener la pelota, trata de buscar el espacio, se lo encuentra. Es un pero espacio, no hay, pero no hay de dónde. No le da la portería, una portería que mide 7 metros y aún así no alcanza no la el balón. Ahora salen tocando la pelota por el lado derecho, viene por el lado izquierdo, tiene que abrir, la abre, si no la recorre, la pisa, la juega, la enseña, hace un túnel, se baja el solo, no, se recupera y ahora el Chaparro tiene la pelota, va por el medio centro, viene Chucha tira. ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una jugada extraordinaria! ¡Chino! ¡Una jugada! ¡Chino!
bueno. Monumental por parte de Cucha, el cual pone el travesaño a vibrar. El árbitro del encuentro marca el tanto, el cual es el 4-1. Nada más se ríe el árbitro. Atlético Bulca saca ahora, saca el número 10. Vienen con todo. Tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron. Ahora el portero Jairo. Blanco. Con un estilo italiano el portero. Viene el disparo del número 7, va por encima del horizontal, el portero se emociona de ver que el balón va por encima y que no se ve horadada su meta. Saca ahora otra vez, como siempre, por el lado derecho, ahora pierde la pelota, Tito Bulca la tiene, no, la recupera, viene al centro, con Aarón toca la pelota con el chino quiere la pisa, la guarda, mete el cuerpo, mete la pierna, la agarra Chacha viene, hace el desborde, va con la izquierda, no, esto es derecho, no utiliza la izquierda, es derecho. ¡Pégale! Le pega, fuera Chaparro, ahora hace falta. Nos trajo sus pupiletes, Chaparrito. No le da al arco amarillo. Debemos decir que hay un ausente aquí en el país. El equipo. El director técnico se molesta porque realmente Chaparrito. Y se le cae en el ruco. Estaba pidiendo la oportunidad y ahora que la tiene no la nota. Ahora Aloncito tiene la pelota, la juega, va con Cacha, tira. Se quiere comer el pastelcito solo, teniendo compañeros que puedan ayudarle. Hacemos un close-up ahí. En la salida, Atlético Bulca sigue buscando la pelota, sigue buscando, pero no. Está en el marcador, pero no, la no ha encontrado los espacios. Se ve, Warren se ve bastante bien. Ah, le hacen un cañito ahí a Rosito. La toma, otra vez la recuperan, el árbitro. Hace pared con el árbitro. Pared con el árbitro y ahora la tiene Bulca. Bulca quiere salir con este jugador que es el que más quiere la pelota, es el que quiere levantar el equipo, pero no, sus compañeros no reaccionan. Allá va Williams hace la presión y la presión, ¡épale! Se ve una falta, el árbitro lo deja seguir y que está marcando el árbitro. Meta. Saque de banda, por lo que dice, es un saque de banda. Ah, oh. Levanta la mano, saque de banda y la tiene ahora. El jugador defensa central de... ¡Eso es un mal saque! ¡Que el árbitro no ve! No ve, levanta el pie el jugador y no le marca el mal saque. Ahora el Chaparrito tiene la pelota y la levanta con lujo, es un lujo. La recupera Atlético Bulca. Bulca sigue el desborde por el lado izquierdo, reacciona su ataque. Pierde la pelota con Williams. Williams no va a llegar. A Williams realmente le pesó este receso de decembrino en el cual el pavo y los tamalitos son... Bueno, los tamalitos vienen apenas porque pues, pavo, la rosca, el pozolito que te echaron. La rosca. Conga saca la pelota por allá, por el lado derecho, trata de abrir, trata de seguir jugando con dos toques. Un toque, dos toques, de primera ya perdieron la pelota. ¡Vamos, la tiene Chaparro! Hablando, lo recepciona bien, pero es más rápido el jugador. El jugador de Warriors, me sorprende Warriors con este fútbol tan dinámico. Es un equipo que realmente tiene muchas ganas, pero poco funcionamiento. Chaparrito vuelve a ser una de lujo. Conga la tiene, no, Conga no, la recupera. Chaparrito entró con ganas, quiere ganarse el puesto, ¿eh? Sí. Quiere ganarse el puesto, madres, como de lugar. El chino ya no quiere nada con la pelota, quiere hacerse de ella. Se ve que es un jugador que ya se cansó, está tomando aire por la boca y el director quiere más goles. Ya no tiene la pelota. Nada más se ríe también el entrenador. Landa pelea, ahí la tiene. Concha la tiene, concha, lo trabaron la concha. La chacha, concha, lo mismo. El entrenador dice que se la den a Gustavo, que ese es el bueno. No se la dan, no le hacen caso. Le está tendiendo la cama al entrenador. ¡Vamos, Santino! Arriba. ¡Esta es una falta para Santino Varela! No, dice el árbitro que no, que siga, que esto es para hombres, que se levante. De por sí está muy cerca del piso y todavía me lo tira. Viene la salida. Pues dice, ¿cuál es la ventaja de que sea Chaparro que me llegue hasta el suelo? Exacto. Este fue un comentario acertado para todas aquellas pequeñitas personas que nos acompañan en la transmisión. Ahora la agarra de Tico Bulca, hace el recorte, la tiene el número 10 de frente, le hace el disparo, ¡el portero! ¡Y se le mete la paró! ¡Buena, Jairo! ¡Se lastimó su manita, pero acaba de salvar al equipo del 4-2, el cual podría ser una revolución para Tico Bulca y empatar el partido! Vamos a ver la repetición. El director técnico está bastante emocionado por esa paradona que hizo este portero italiano. Viene el centro, le quiere meter la mano, el Chacha y no. Dale la pelota.
Ahora la agarra Chino, Chino hace una jugada que está bonito, se la hace a sí mismo. Va Gabriel, ataque de banda por Gabriel, busca quién, no tiene con quién, gira atrás, ahora la agarra ahí, sale la defensa, Chino tiene la pelota, no se hacen bola, se la dan al Chaparrito, el Chaparrito se apoya, la pide de nuevo para desbordar, Chino la pierde, Landa la tiene, va a hacer un disparo, la pasa, ahí está el gol, no, el portero, hoy viene con todo, quiero decir que el portero le sirvió que... Hace 8 días la hayan regañado y humillado porque hoy sí ha sacado bastantes palotas de gol, ¿eh? Otra vez la oportunidad para Tico Vulca. Nada. Va por fuera. Realmente el portero haciendo diferencia, ¿eh? Sí. Tico Vulca ha tenido la pelota, ha tratado de... Pues de anotar y acercarse en el marcador, pero el portero se ha hecho presente con dos paradonas muy buenas. Míralo, míralo, míralo. Ya saca el pecho y toda la cosa. Ya se siente un corona. Chino tiene la pelota, va a filtrar. La hace Chaparrito, nos lo dedica, lo dedica. De sexto grado. Aquí está grabando, aquí está grabando. Bájate los calzones, bájate los calzones. Y Atlético Vulca va abajo, 5-1. Atlético Vulca ahora. Saca la pelota y se va por la banda. Va al servicio, no. Atlético Vulca sigue buscando el gol, Atlético Vulca no se desanima. Ellos necesitan el gol. Que los vuelva a poner en el marcador. Vamos, el marcador está 5-1 o 4-1. ¿Cuánto vamos, árbitros? Me parece que estamos 5-1 en el marcador. Sí. Porque Atlético Vulca ha tenido y mira, el portero viene con todo, Viene inspirado. El portero viene inspirado, se me hace que por ahí. Yo creo que cenó bien anoche, le dieron su... Ahí el número 10, el más hábil de los equipos, y el disparo lo tapan. ¡Épale! Es una jugada limpia, de Rodolfo hace muy buena jugada y ahora el defensa central la le avienta. Y el portero la agarra, regalaron un saco de esquina. No puede ser que haga dos. Para que me hace esta chambonada. Pero es para poner el emoción del partido, viene el servicio, el saque de banda. Saque de banda a favor de Atlético Vulca, que sigue encima, encima y no ha podido anotar, porque Atlético Vulca no se ha. No se ha venido abajo con los goles, al contrario, va a buscar el suyo. Pero no ha tenido suerte. Se hacen bola los dos, la deja salir, Chaparrito hace la pinta, pero no llega, le faltaron piernas. Y sí. Está bien el saque de banda. Se apoya con Gabriel. Gabriel hace un tiro centro, le pega a Rodolfo, el defensa central del equipo de Warriors. Me parece que es una contratación porque no lo habíamos visto por acá en este equipo. No. Viene el servicio. La agarra Williams, no, la agarra el Chino y va a preparar el contragolpe. Va por la banda. El centro. La toca con Chacha. Vamos, Lima. Ya se su madre. Una mala entrega. Realmente por ahí necesitamos que la banca se mueva porque el equipo le falta un revulsivo ahí. Viene el número 7, la perdió, Chino tiene la pelota, va a pegarle un derechazo, no, prefiere ir por abajo, el corto. El portero la saca, Atlético Vulca, otra vez Atlético Vulca, encima. Ahora la tiene su número 7, Landa, pero no se entiende, Landa, no se entiende con el Mochis, ese Mochis. Mochis va a cortar, sí, tira corta, pero se la pone al Chino. El Chino otra vez tiene otra oportunidad, Mochis llega, le roba la pelota, le roba el queso, como dice, y entrega mal el portero. Chacha la tiene de nuevo, abre con Chaparrito, Chaparrito hace una jugada de esas pequeñitas, que él se sabe. Esconde la pelotita, una jugada pequeñita, con sus piernitas. Viene el saque de banda con esos bracitos. Chiquitos, pequeños, la agarra Monchis. Monchis la agarra, pero no tiene. Ahora fija en la pelota, Chino no le llega. Es un toma y daca este partido. Viene la pelota, hace la jutemiña, hace la finta, no va por fuera. Ahora toma la pelota. La roba Monchi la roba, no. Es saque de banda a favor del Atlético Warriors. Atlético Vulca buscando el gol, pero no tiene la certeza en la portería. La agarra Chino, defiende bien, la agarra Landa, buena Landa hace el desborde y ahora tiene la pelota. Es el jugador más activo Landa del partido. Pinta, no sabe por dónde, viene con la izquierda, viene con la derecha, William no se mueve, otra vez la tiene Landa. Ahora con William trata de sacar el disparo, es un tiro de esquina. Sí, es un tiro de esquina. El árbitro caminante nos manda tiro de esquina. William hace un servicio. No, la reba, no, el jugador número 11, una buena jugada del Atlético Vulca. El Atlético Vulca ya merece un gol, de verdad, merece un gol. Pero no lo meten. Porque ha estado muy pendiente de la portería y del balón, pero mira.
Ah, Chinito, le sobraron carnitas al buen Chino para alcanzar ese balón. Atlético Bulta con Landa, otra vez Landa tiene la pelota, Landa filtra, Landa no llega a su destino. Falta que el árbitro presto para marcarla. El árbitro está pidiendo la distancia, que juegue, que no participe para que no salga amonestado el jugador número 11 de Gabriel. Ahí toca la bola. Chaparrito va atrás. Chaparrito ahora le han dicho que es para adelante, no para atrás. Sale con su defensa central. Viene el servicio para Conga. Conga va a disparar. Buena, buena la defensa. Bien tapado. Landa va otra vez. Tiene la pelota. Este jugador Landa aparece en todos los juegos de la cancha, ¿eh? Es un jugador que, mira, ya está ya otra vez organizando el ataque. Como que se le acabó el gas un poco a Landa. Al Atlético Vulca, ¿no? Se desinfló la vulcanizadora. Ahora sí, antes sí, les hace falta un poquito ahí de... Ahí viene Monchi, Monchi tiene la pelota, el balón controlado, de frente hace un servicio... Y... No, me parece que saque de banda a favor del equipo Atlético Vulca. Viene al área, quiere mirar al área, no encuentra con quién, va a tener que dividir la pelota, Monchi se bota por ella, la recibe, se quiere apoyar, si se apoya, pide la puerta de nuevo, quiere hacer una jugada ahí, Gabriel sale avante, va a estar en el área, hace una finta y... No. Ya no tuvo opción. Chaparrito agarra la pelota, se apoya. El Chino hace, por enésima vez hace una jugada que no le sale. El buen Chino. Ahora viene ahí con Monchi. Monchi tiene la pelota, se da la vuelta, la pone para Landa. Landa ya se merece un gol, es el Landa, ¿eh? Se merece un gol porque Landa está en todos los sectores de la cancha. Viene ahí, el rebote y sale. Por acá podemos esperar la pareja del árbitro que acaba de llegar. ¿Dónde? Ahí, un saludo a la pareja del árbitro. ¿Dónde? Ahí está saludando. Ah. Vino a ver que el árbitro venga a trabajar. Que trabajar, exacto, porque luego lo engaña y se va con otros. No le da lo del chivo. Exacto, exactamente. ¿Es correcto eso? Por eso vimos que el árbitro se empezó a poner las pinas, como que cuando volteó, vio que... Ahí estaba eso. Exacto, que lo estaba vigilando, entonces dijo, voy a correr un poquito más. Ahora está marcando una falta a favor de Chaparrito como buen jugador fair play. Chaparrito quiere tirar por el otro equipo. ¿Quiere tirar Chaparrito por el otro equipo? ¿Qué está pasando ahí? Ya, me parece que ya se dio cuenta que él va con los de la barrera. Y ahora viene el disparo por Monchis. Monchis tira y el portero otra vez. Increíblemente ha sacado 3 de gol el portero. Desconozco ese portero, ¿eh? Ya se está aplicando. Se está aplicando, que parece que ya lo iban a correr, ¿no? Ya dijeron que era el último partido que venía, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez, mira, desconozco realmente esa técnica de arquero, ¿eh? Parece el normal saque, pues el árbitro lo está dando por bueno. Monchis quiere penetrar con esas penetraciones que su servidor hace. Listo, Chaparro toca la pelota, la hace la del otro equipo, del otro equipo. ¡Monchis, por fin! ¡Por fin! Atlético Vulca encontró el gol que ha estado buscando desde que arrancó el segundo tiempo. Por conducto de Landa. Por fin Atlético Vulca mete su segundo gol. Atlético Vulca 2, Warriors 5. El Chino viene el disparo. El portero la toma, pero la regala el tiro de esquina, caray. Parece que estamos viendo parada al Néstor ahí. Sí, señor, sí, señor. Qué barbaridad. Pero bueno, vámonos al tiro de esquina. Este partido ya se alargó, me parece que. De un momento a otro va a dar el silbatazo final del portero. ¿El portero? Toma, no, el portero la toma, pero no la agarra. El árbitro es el que estaba pensando que iba a quitar el final del juego, pero no. El árbitro está bien, viene Monchis. Y cuidado, cuidado con Monchis y cuidado con Landa. ¡Oh! ¡No puede ser! El mismo jugador del equipo Atlético Vulca lo le paró la jugada, pero antes había una falta previa. ¿Sí viste la patada que le dieron? Hay tarjeta de amonestación, de hecho. Porque llega por detrás, tal vez sea hasta la... Si me apuran era hasta de roja, ¿eh? Hasta de roja, porque... Es una jugada artera, una jugada bárbara. De cárcel. Rayándole. No quiero ser exagerado, pero... Chaparrito ya se dio cuenta que él no va con los que tiran. Ya se abrió, viene el disparo de Landa. El portero. ¡Monchis! ¡Monchis hace el segundo gol! Y ahora el marcador es... 5-3. 5 para Warrior, 3 para Atlético Vulca. Atlético Vulca no ha dejado de luchar, y ahí tiene el premio, ahí está. Sí, tiene ahí su ganancia, porque ha estado encima, realmente si no han empatado el partido. ¡El portero! El portero salvando una pelota que se quería colar pegada al poste derecho, en relación al ataque.
¿Viene el disparo? ¿Viene el centro? No, quiero hacer una jugada, pero esta jugada solamente le sale. ¿Qué pasó? Acaba de llegar un contrincante que no sé por qué lo dejaron entrar porque no ha acabado el partido, pero viene aquí a saludarnos como estrellas que somos. Por allá tenemos otro contrincante, vamos en contra. Pero no nos desviemos del partido. Y el Atlético Bulca buscando el 5-4. ¡Oh! El Atlético, no hace falta un revulsivo, ya están muy echados para atrás, ¿eh? Los echaron para atrás. Atlético Bulca, Atlético Bulca sigue. Es el Piojito Herrera que está la, Landa viene queriendo filtrar. Ahí la vuelta para Monchi. No. Monchi es muy larga. Si Monchi la agarra ahí, seguro mete el 5-4, ¿eh? Lo bueno que estos muchachos no se caen solos afuera de la cancha. Tienen buena coordinación y condición física. Sí. Estos no quieren engañar al árbitro. Con faltas inexistentes. Bueno, ya va a haber VAR para que la vea el árbitro. Sí, porque viene Gabriel quiere filtrar, Gabriel hace mal pase, Chaparrito la toma, Chaparrito ha estado un poco bajo de su nivel, ¿eh? Sí, está. Ha estado, no sé si viene cansado o pasó al baño antes de venir para acá. Y... No, realmente debe haber pasado al baño una media hora porque sí viene bastante flojito de las piernas. Algo que tú sabes. Viene puñetín. Que tú sabes, cuando uno no te anda fuerte de las piernas, se cae. Viene puñetín. Ahora viene el saque de banda. Landa batió otra vez. Mira Monchi. Hace el recorte y va a tirar cruzado. No. No era. No, así no era. Era el disparo. A ver, William. No, William. No. No. Por abajo, William. Caray, hombre. ¿De qué te vas a disfrazar? Caray, William. Ponte la máscara y salte. Pídele silbato al árbitro. Conviértete en árbitro, William. Viene el cambio. Ahora sí, ya era justo que sea un cambio. Porque el equipo estaba bien semermado ahí atrás. Viene una fuerza básica de los Warriors. Ah, caray. Entrando y le están dando el golpe, pero no. Warriors mete haciendo su debut. José el bebé. Viene arriba el disparo. Williams hace no. Vamos Williams ahí. Lava tu error, hijo. Chino está haciendo un desborde. Se la toca a Arona Basolo. Arona Basolo la para, la pisa, la cerrada. Chino va a terminar el partido ahí. No. El portero, no. Mira la más definición, Y con eso terminamos el encuentro de hoy. Con un marcador final. De 6-4. Warriors 6-3. Ah, no, Atlético Bulca 4. 4, ¿ah? 4. Un saludo para todos. Nos vemos en la próxima. Torneo nocturno libre. Plus Soccer. Adiós. Y esos videos van para fuerzas básicas para motivar. Boom. Hands up.